Irene Villa, lo primero de todo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy contentísima y súper feliz de venir a este súper estreno porque me encantan los tres actores. A Darío Grandinetti le vi en El Padre Jorge, me encantó, es argentino, mi marido es argentino. Y siempre me decía, tienes que ir a verle porque es un actorazo y desde luego me encantó. Y bueno, y Manolo Arias, es que le adoro y coincidimos en la gala Starlight hace 2 años. Que nos dieron el premio a los dos, así que súper contenta. Y bueno, Hugo Silva también, qué decirte de Hugo Silva, que nos encanta a todas. Así que muy feliz de estar aquí, de poder haber dejado a mis tres hijos con su padre y poder dedicarme un poco también a disfrutar y a vivir, porque desde que tengo a los tres bebés es como que el tiempo libre escasea. ¿Qué esperas de la película? ¿Qué? Pues disfrutar y reírme, que es una comedia, y sobre todo disfrutar de estos tres actorazos que creo que nos van a sorprender. ¿A ti qué te gusta más como espectadora, la comedia o el drama en el cine? A mí me gusta más llorar, la verdad. Soy un poco masoca. Eso. Sí, porque me encanta, por ejemplo, temas de denuncia social, que se sufre, aunque luego te alegras, o sea, aunque luego todo mejora, porque yo creo que la vida es maravillosa, pero a veces hay dolor que bandear. Y me gusta eso, realidad social, drama, pero también me gusta reírme, así que hoy hemos venido a reírnos. ¿Y tú qué nos puedes contar de actualmente? ¿Cómo estás muy ocupada con tus pues hijos? La verdad que estoy muy contenta con mis tres hijos, con el trabajo, con la fundación, que tenemos un montón de proyectos con chavales con discapacidad que nos llenan de amor y de alegría. Y ahora pues a disfrutar de las vacaciones, que tenemos ahora un tiempo por delante de descanso y a disfrutar de los pequeños. Irene Villa, muchísimas gracias. A ti. Y muchísimas suerte. Bueno, venga, pues. No, que muy bien. Pues a disfrutar de la peli también, ¿no? Pues no lo sé, creo que no. Me han dicho que es la comida de Navidad.